Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, compartiremos la próxima media hora por la pantalla de Canal 9 y después van a poder volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, somos UNLAR TV. En el programa de hoy vamos a hablar de gestión y de acciones concretas, comprometidas con la universidad, con la sociedad y con el lugar en el que vivimos. Estos son los títulos. Veremos lo que pasó en el segundo encuentro de la Red para el Cuidado de la Casa Común y el proceso de licitación para la obra de la nueva biblioteca. En la columna estudiantil de esta semana, charlamos sobre aplicaciones para estudiar. Conversamos con estudiantes sobre la lucha por el boleto estudiantil gratuito. En el informe especial de hoy, hablamos sobre las acciones concretas de la UNLAR para el cuidado de la casa común. Se realizó el segundo encuentro de la Red para el Cuidado de la Casa Común. Pobreza y energías renovables fueron los ejes abordados. De lo que se trata acá es de reflexionar sobre los valores que nosotros transmitimos a los profesionales que formamos, digamos, si los estamos formando realmente con valores que tienen que ver con la paz, con la justicia social y fundamentalmente con el desarrollo sostenible, con el compromiso de no llevar adelante actividades que sean impactantes negativamente sobre el medio ambiente. Cuestiones cotidianas, cómo preservar los lugares donde vivimos, cómo cuidar las energías y los recursos, cómo cuidar nuestros espacios, cómo trabajar para que este conocimiento que tenemos en las comunidades científicas puedan trascender la barrera de lo académico, puedan superar las barreras de las comunidades universitarias y puedan llegar a las instituciones. Como dice la jerga común, la juventud es el futuro. Pero los mismos chicos vulnerables se preguntan, cuando nosotros en los grupos motivacionales le preguntamos, bueno, ¿qué dicen los mayores de ustedes? Y dicen que somos el futuro. Y estamos como estamos, ¿cómo va a ser el futuro? O sea que muchas veces la situación concreta, material de todos los días, restringe la imaginación para ver cómo se sale. Las redes son los que nos permiten articular el trabajo entre universidades, en este caso no solo universidades estatales, sino universidades privadas, que nos hemos reunido en esta red para reflexionar sobre estos temas, para trabajar en común, respetando por supuesto el valor de la autonomía de cada una de las instituciones. Bueno, la verdad es que nos sentimos orgullosos de estar gestando estos procesos que ya no son solamente de nuestra comunidad universitaria, forman parte de una estrategia conjunta con otros rectores de universidades públicas y privadas que asumimos este compromiso, que decidimos ir al frente de estas iniciativas y que tenemos la responsabilidad de ir convocando cada día a más universidades y buscar el bienestar de esta casa común. Próximamente se construirá la nueva biblioteca de la UNLAR. Ya comenzó el proceso de licitación y se abrieron los sobres con las distintas propuestas. Hoy se ha hecho la apertura de los sobres, el proceso es un proceso importante, se han presentado 9 empresas constructoras, bueno, donde se ha realizado con total transparencia y la presencia de un representante, un arquitecto, Alejandro Sánchez, que viene del Ministerio del Interior y de Obras Públicas de la Nación, y además los representantes del Plan Belgrano, que han estado fiscalizando esta apertura de sobres y que, bueno, hoy tiene un proceso de una semana más para quedar a la vista de todos los expedientes, para que todas las empresas puedan mirar y ver con claridad todas las observaciones que quieran realizar. Y luego el proceso sigue con la integración de la comisión de preadjudicación, que tiene que ya, bueno, analizar las propuestas, ver si cumplen con todos los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, y luego se hará el informe de quién será de las 9 empresas a las que se adjudica la obra. Bueno, esta es la obra que, bueno, ya habíamos mencionado nosotros, que es la nueva biblioteca estudiantil para los estudiantes, que es una obra que tenía un monto de 18 millones de pesos y un plazo de obra de 270 días. Bueno, las distintas ofertas están por debajo
y por arriba de este monto. Bueno, la empresa que está más bajo son de 16.800.000 pesos, pero bueno, realmente muy contentos nosotros por este acto de total transparencia y donde, bueno, se han presentado 9 empresas constructoras, 7 de La Rioja, 1 de Salta y 1 de Tucumán. Esta es una obra que va a estar ubicada en el segundo ingreso, al frente del albergue que tiene la universidad. Y bueno, las mejoras van a ser sustanciales porque es una obra que tiene alrededor de 1.100 metros cuadrados, totalmente informatizada, con todo lo que tiene que ver a una biblioteca de primera generación. Bueno, como todas las semanas, ha llegado el momento de la columna estudiantil que elaboran Victoria Castro y Gabriel Rodríguez Cativas, ambos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social. Estoy con Gaby, que ha venido a traernos un tema útil para estudiar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, ante todo, ¿cómo te va, Patricia? Vamos a hablar de aplicaciones que sirven para estudiar. Uh-huh. ¿Estuvieron consultando? Sí, estuvimos hablando con expertos, profesionales que utilizan esta clase de aplicaciones. En esta situación estuvimos hablando con el licenciado Patricio Pedersoli, que nos habla de aplicaciones que sirven para planificar a la hora de estudiar. En Internet tenemos una tipología de herramientas que les llamamos herramientas de productividad que permiten, en este caso puntual, a miembros de todo tipo de proyecto, independientemente de la magnitud o complejidad, interactuar en un entorno colaborativo que les permite tener una visualización del avance del proyecto en todo momento desde cualquier lugar. Las ventajas de este tipo de herramientas justamente radica en el hecho de que se puede hacer un control o un seguimiento de un proyecto en cualquier momento del tiempo, desde cualquier lugar, sin la necesidad de tener presente físicamente el equipo que está trabajando. Las dificultades, por su parte, tienen que ver de pronto con que el equipo completo de intervención en el proyecto tiene que tener ciertas habilidades para integrar los procesos de trabajo al contexto de las herramientas. Otra de las dificultades tiene que ver con la curva de aprendizaje que implica utilizar herramientas tales como Trello, Kanban, Slack u otras como Office 365 de Microsoft, justamente a la gestión de proyectos. La tercera dificultad, por ahí más significativa, tiene que ver particularmente, dependiendo de la tipología de proyectos, el asunto del licenciamiento. No todas las herramientas, digamos, de carácter free o libres, permiten el acceso a todas las funcionalidades. La principal causa o motivación que debería hacer que nuestros estudiantes o los jóvenes y la gente en general adopte estas herramientas tiene que ver con un modelado, si se quiere, de los entornos de trabajo a futuro. Las formas de trabajo no presenciales, con equipos multidisciplinarios, multinacionales, van exigiendo de a poco que los profesionales empiecen a tener estas habilidades, las competencias en la utilización de este tipo de herramientas. Las herramientas que podemos citar como las más utilizadas o las más conocidas dependerán naturalmente siempre de la característica del proyecto a encarar. Una de las más flexibles y que se utiliza en el contexto de metodologías ágiles, metodologías en donde importa más la celeridad en la generación de un producto que de pronto tener todo un bagaje de documentación necesaria, ciertamente, ¿sí? Pero bueno, pasaría a un segundo plano. Herramientas tales como Trello o como Slack nos permiten justamente trabajar flujos de trabajo en el contexto de esas metodologías. Hay otras herramientas como Kanbanchi que te permiten trabajar proyectos un poco más blandos, si se quiere, proyectos de evaluación justamente de formulación de proyectos de todo tipo, de inversión, de innovación, de negocios, ¿sí? Que trabajan bajo la metodología Canvas. Bueno, para tener en cuenta lo que dijo Patricio, ¿no? Gaby, ¿vos usás alguna de las aplicaciones que mencionó? Hasta ahora no eran, son bastante nuevas las aplicaciones que estaba nombrando el licenciado, pero por supuesto me parece que Trello va a ser la aplicación que voy a empezar a utilizar para planificar principalmente. Bueno, probale, después me contás. ¿Ah? Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque.
Bueno, me acompañan 12 estudiantes de aquí de la UNLAR que participan activamente de la vida política universitaria. Estoy con Gustavo de la Fuente, que es secretario de Asuntos Estudiantiles, y con Ayelen Carrizo, que es referente de la agrupación ESEM de la carrera de Trabajo Social. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo está Pachi? Muy bien, contenta de tenerlos acá. Para hablar de un tema, digamos, que es un logro, es una buena noticia, si se quiere, para estos días, sobre las becas transporte, Gucci. Contame un poco de ese tema. Así es, digamos, una iniciativa que surgió desde el rectorado, desde algunas agrupaciones estudiantiles que venían pidiendo esto. Recordemos que nosotros contamos con becas transporte, pero solamente en el interior. Así que con esta cuestión de la situación económica que se está dando este año, se complica bastante para los estudiantes. Entonces se hizo un convenio con la municipalidad y la empresa de transporte para generar 1000 becas transporte para nuestros estudiantes. ¿Qué significa este pequeño paso en una lucha que es histórica? Si bien, digamos, es un gran paso para nosotros no tener nada a conseguir 1000 becas transporte totales, ¿sí? Digamos, la lucha histórica, dado el boleto estudiantil gratuito, con todos los antecedentes, muchos estudiantes muertos por esta lucha, y que viene en cada espalda, de por ahí le tocaba a Aye desde la parte gremial, llevar esa bandera adelante, vamos camino a eso, ¿sí? Estas becas son un pequeño pasito, pero hay que seguir y no quedarse en esta cuestión. Y que se suman a otras medidas también y a otras luchas, ¿no?, que tienen los estudiantes. Seguro, la universidad también viene dando, y el movimiento estudiantil fortalecido ya con 7, 8 y 9 centros de estudiantes este año, viene dando mucha batalla en lo que fue el comedor, lo que fue las becas transporte. Si Dios quiere, también vamos a tener la fotocopiadora estudiantil el cuatrimestre que viene. Así que bueno, son distintas medidas que se van tomando en conjunto desde la gestión con los estudiantes para tratar de que sea realmente inclusiva nuestra universidad y poder acompañar a los estudiantes que por ahí vienen del interior o están en una situación económica difícil. Uh-huh. Ayelen, y en tu caso vos estás participando activamente en política universitaria. ¿Se puede hacer eso y estudiar al mismo tiempo? Digo, no demorarte, no atrasarte, ¿podés complementar las dos actividades? Y totalmente, si le pones mucha dedicación se puede. Nosotros desde la agrupación y con mis compañeros siempre estamos al pie del cañón, por si alguno tiene que estudiar, si alguno tiene que rendir, siempre estamos nosotros para acompañarnos, y la idea entre nosotros desde la agrupación es contenernos nosotros con el tema de estudio y además contener a nuestros mismos compañeros que a veces pasan por situaciones que no ayudan al cursado o tienen problemas desde la parte económica, desde la parte familiar, lo que sea, contenerlos para que continúen en este recorrido universitario que están haciendo, ¿no? Particularmente desde tu agrupación ESEM, ¿no? ¿Qué significa la sigla ESEM? ESEM significa Estudiantes en Movimiento, así que es muy significativo para nosotros ese nombre también. Queremos contagiar a nuestros compañeros de clases, de cursada, para que entiendan que realmente la lucha estudiantil es de todos y que la construcción colectiva la vamos a hacer todos, no solo por nuestro bienestar, sino por el bienestar de los compañeros de la carrera e inclusive de la universidad. ¿Y cuáles son, digamos, los temas que los preocupan hoy como agrupación estudiantil, por los que trabajan, por los que se juntan, digamos, a trabajar? Y en primera medida, asegurar una excelencia académica, la formación que nosotros recibimos en nuestra carrera, acompañar a los chicos para que puedan cursar, ya sea desde jornadas. Hace poco venimos de un mes bastante agitado, justo este mes nosotros cumplimos un año como agrupación, así que venimos haciendo bastantes jornadas para los chicos para que puedan continuar incorporándose en la vida universitaria, y además para que vayan interactuando entre los distintos años de la carrera, que eso es lo que buscamos, que se conozcan y que puedan participar de todo lo que hacemos. Uh-huh. Gucci, recién mencionabas vos, hay 8 centros de estudiantes actualmente, me dijiste. Sí, entre 8 y 9. El último fue el de diseño multimedia. Bueno, en agosto también están las elecciones de medicina, la elección de trabajo social, la elección de historia en humanidades, y por ahí andan unos que otros más. Terapia ocupacional empezó también con la movida ahora. Así que bueno, contento de cada vez más carreras empiezan a tener centros de estudiantes. ¿Cómo ves vos la iniciativa y las ganas de participar de los chicos? Muy bien, muy contento, digamos. Fue uno también de los que inició con esta movida del centro de estudiantes. Porque vos estabas en ciencias económicas. En económicas, sí, fui presidente del centro.
y muy contento, digamos, ver que muchos compañeros por ahí que ni siquiera estuvieron en la toma, porque ya van pasando tres generaciones, vienen incentivados por, digamos, estos chicos de trabajo social, que algunos estuvieron, otros no, los de económico, los que dimos los primeros pasos, y empiezan también a meterse en esta cuestión de la política estudiantil y la vida universitaria. Uh-huh. Bien, bueno, volvamos al tema con el que comenzamos, becas de transporte, ¿cómo sigue? Porque ya está firmado el convenio, pero ¿cómo sigue ahora este? Bien, nosotros hemos presentado desde la Secretaría Estudiantil, en conjunto con la Secretaría de Extensión, al superior ya un proyecto de reglamento, donde ahí, bueno, ahora está en la Comisión de Presupuesto, viendo toda la parte presupuestaria, luego pasará a la Comisión de Interpretación y Reglamento para terminar de darle forma al reglamento definitivo y luego quedará en la sesión del superior para votación, ¿no? Una vez que se pueda votar en positivo, si Dios quiere, en el segundo cuatrimestre vamos a empezar a implementar la convocatoria de estas 1000 becas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. La verdad, a mí también me gusta ver que los jóvenes, digamos, se implican con las problemáticas estudiantiles y que participan activamente para mejorar, ¿no? Para lograr mejoras. Así que muchas gracias, los despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. La Red para el Cuidado de la Casa Común es una iniciativa de universidades públicas y privadas que se proponen formar recursos humanos con valores. En este informe especial vamos a ver las acciones concretas que realiza la UNLAR para cuidar la Casa Común. En la Universidad Nacional de La Rioja trabajamos para la transformación social. Nuestros saberes científicos y académicos buscan dar soluciones a las problemáticas de nuestra sociedad y brindar herramientas para transformar el lugar en el que vivimos. Impulsamos proyectos para el progreso económico de las familias que viven más alejadas de los centros urbanos. El proyecto Familias Rurales de Chepe significa un gran aporte para la comunidad de los Llanos Riojanos, ya que esto va a permitir desarrollar nuevos emprendimientos productivos, además de brindar una nueva oferta de productos vegetales, creando un cinturón verde para esta zona, que no es una actividad tradicional, además de formar los recursos humanos. Estamos logrando que las mujeres artesanas de la comunidad de Ambil puedan tener una visión productiva que se sostendrá en el tiempo a partir de su saber hacer
y de las capacitaciones que nosotros estamos desarrollando. Incentivamos el emprendedurismo como una herramienta para ciudadanos con iniciativas. El emprender no es otra cosa que una concepción cultural. Desde la técnica y desde lo académico, le damos una mano para que ese sueño, para que eso que está, esa idea que está en la cabeza, pase a ser una realidad concreta, palpable y pueda transitar aquel que lo solicite una vida absolutamente distinta y digna del estadio que tiene actualmente. Pensando en nuestros profesionales, creamos oportunidades reales y sostenibles en el tiempo en un mundo competitivo. Promovemos la igualdad y la inclusión de estudiantes, reconociendo derechos y garantizando el bienestar en su carrera universitaria. Es muy importante para nosotros como estudiantes contar con un seguro estudiantil, ya que esto nos permite realizar todo tipo de actividades, tanto académicas, culturales, de extensión y deportivas, de una manera más segura, tanto en la institución como en el traslado a la misma. En la Universidad Nacional de La Rioja tenemos el derecho de la licencia estudiantil. Esto nos beneficia como estudiantes para no perder el curso de clase y poder rendir los finales. Generamos más oportunidades en la educación pública para reducir la desigualdad social. Como generadores de conocimiento, nos comprometemos con el cuidado del ecosistema ante la creciente fragilidad ambiental. Desarrollamos programas para generar conciencia y hábitos responsables con el cuidado del ambiente. Fomentamos la investigación y la producción de recursos para fortalecer la salud pública de nuestra región. Desde la universidad consideramos al medicamento como un bien social, por lo tanto vamos a estar trabajando en el desarrollo de productos que la industria farmacéutica abandona o deja de producir por no ser rentables. Estos son los medicamentos huérfanos. De esta manera, la universidad pública está comprometida con la sociedad, brindando el recurso necesario. A través de nuestras unidades productivas, incentivamos la industria y la producción local. La fábrica de aceite de oliva de nuestra universidad es el nexo que tienen los pequeños y grandes productores de nuestra provincia de traer su aceituna y nosotros le elaboramos su aceite de oliva de máxima calidad. Los pequeños productores de nuestra provincia se llevan de acá su aceite en el cual elaboran su propia botellita y lo comercializan acá en La Rioja. Incentivamos el diálogo, la paz y la justicia, abriendo nuevos espacios de formación. La Universidad Nacional de La Rioja se ha comprometido hace varios años en la búsqueda de una sociedad más equitativa entre los géneros. Una experiencia es Escuelas Populares de Formación en Género, con la participación de organizaciones del Estado y la sociedad civil, la comunidad riojana y de sectores populares y de estudiantes de nuestra universidad. Y busca permanentemente reflexionar a través del debate de diferentes temas, empoderar a la población, sobre todo de las mujeres y del LGTBIQ, sobre las situaciones que viven cotidianamente para superarlas colectivamente. Distintos puntos de nuestra provincia están siendo influidos por las ideas y las acciones que aquí se generan. Estudiantes, docentes, no docentes y graduados son el motor de estas acciones solidarias, que implica el cuidado de nosotros como personas y el medio que nos rodea. Ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco a nuestros auspiciantes y a ustedes que nos acompañaron durante esta media hora. Van a poder volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales.
Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Mientras tanto, me despido. Hasta el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.